¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año. Y debo ser claro, no hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de «Presidente, cierre el Congreso». Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. En esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada. Por eso, esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum. Señores congresistas, el Perú primero. Edith Febles, la cosa como es. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a La Cosa Como Es. La razón por la que quise comenzar con este hombre es por lo significativo y simbólico de su mensaje frente a lo que pasa aquí en República Dominicana. Es el presidente de Perú, Martín Vizcarra, que proponía en las fiestas peruanas por su independencia, rindiendo cuentas ante el Congreso de su país, el recorte del mandato de todos. Dijo, aunque nos vayamos todos, fue su frase. Aunque nos vayamos todos, aquí hay que combatir la corrupción y hemos mostrado incapacidad para hacerlo. Hay una crisis institucional, vamos a pedir por referéndum al pueblo de Perú para que apruebe una reforma constitucional que ponga término a nuestro mandato, no al de ustedes solamente, también al mío, con lo cual adelanta poco más de un año su salida del Palacio de Gobierno. Y adelanta lo mismo al Congreso peruano en su pretensión. Eso es totalmente inusual en nuestro país. Pónganse ustedes a pensar que en República Dominicana siempre lo que busca es estirar un poco más. Cuando ya no le toque, es que quiero seguir sirviendo. Cuando ya no puedo, es que todavía no he cumplido mi sueño. Cuando ya no le toca más, es que vamos a ver porque hay planes por hacer. Entonces, miren eso, una lectura de un presidente distinto, eso puede ocurrir. Y él dijo, es por el Perú. Pido poner término y se toca el pecho y dice, a mi propio mandato de presidente. Sigan con atención el caso peruano, donde los presidentes terminan muy mal. En este caso, este presidente ha subido en popularidad porque ha enfrentado a un Congreso de mayoría fujimorista que está muy desacreditado. Y la gente en Perú está muy molesta y muy incómoda con todo lo que ha ocurrido con el tema de Odebrecht. Y todo el que tocó dinero de Odebrecht, olviden que no levanta cabeza. Lo que quieren es justicia y lo que quieren es que se proceda. Bueno, pues quise comenzar con ese audio como un mensaje de que se pueden hacer a veces las cosas diferentes o que otros lo hacen distintas, nada más que por, digamos que por el camino que eso conduce, que a fin de cuentas, viniendo del mismo, supone un recorte de su propio mandato. Eso es muy inusual. Tomando en cuenta lo que ocurre, por ejemplo, aquí en República Dominicana, que lo que busca es alargar. Yo comienzo la jornada del día de hoy saludando también a la gente que está, además de Teleradio América, que es 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Y bueno, se pueden suscribir o suscribir a sus viejos en el extremo derecho superior ahí, en ese recuadro rojo, se suscriben y ahí está nuestro contenido de ayer. Ayer conversábamos con Eddie Olivares, portavoz del expresidente Hipólito Mejía, tratando de explicar por qué Hipólito Mejía propone precisamente una reforma constitucional que busca rehabilitar para el 2024 a Danilo Medina. Le preguntaba yo a Eddie Olivares si cree que es que él piensa que Danilo Medina le apoyaría a él para el 20. Entonces, un trueque, tú me apoyas en el 20, yo te apoyo en el 24, o qué sentido tiene. En esa conversación, él trata de explicarlo. También conversamos con Dilia Leticia Orrimer ayer. Dilia Leticia conversó con nosotros sobre el tema del abuso, la agresión sexual de menores. Ayer mismo me escribía, cuando hablaba con Dilia Leticia, un hombre que me dijo lo siguiente: oye, si la muchacha tiene 17, pero parece que tiene 19, cuando yo voy a tener relaciones sexuales no pido cédula.
Eso me recuerda mucho lo que dijo aquí un legislador que lo entrevisté una vez. Eso es muy irresponsable. Esa es una conclusión bastante irresponsable. Tiene que saberlo. Una muchachita, usted sabe. Y generalmente, óigame esto, es delito, es agresión si lo supera 5 años. No estamos hablando de alguien que tiene 17 y el tipo tiene 22. Generalmente estamos hablando de un hombre de 50 que frente a una chica de que le parezca de 18 y algo, pero le triplica la edad. Tiene mucho más experiencia y no se puede alegar ignorancia. Eso pasa como con el lavado de activos para ese señor. En el lavado de activos, escuché muchas veces en los tribunales, en los juicios, que los abogados hablaban, los jueces, hablaban de la ignorancia conveniente. Aquella ignorancia que yo alego para beneficiarme, me hago el pendejo. Esa no se vale. Los tribunales generalmente ante un delito de esa naturaleza dicen, ah, no me digas, eso es ignorancia conveniente y usted como quiera confronta delito de cárcel. Bueno, hoy tenemos un programa muy variado, aquí tengo este informe que se daba a conocer ayer, es el informe sobre atención primaria en salud, atención primaria en salud que lo hace ADESA, ADESA es la Alianza por la Salud. Ayer en la tarde fui a este encuentro y en este informe hay muchas cosas que llaman la atención que tienen que ver con el servicio básico, la prevención de enfermedades en nuestro país, que es lo que atiende la salud primaria, dónde va la gente, el tipo de servicio que encuentra. Bueno, pues estaba el ministro de Salud, el presidente del Colegio Médico Dominicano, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil. Si esto pasara de las palabras a los hechos, podríamos tener grandes esperanzas. Hoy justamente yo tengo a alguien que es médico muy vinculado a la gestión de la salud, fue el director del Servicio Nacional de Salud y nos va a acompañar el doctor Nelson Rodríguez. Con él quiero conversar no solo de este tema, le convoqué por otro tema porque hay una denuncia muy grave que ayer también tratábamos con Altagracia Ortiz Gómez y lo puntualiza en la edición de hoy del periódico Hoy sobre los fraudes paramédicos que van hacia especialidades y si se inventan los datos y si se inventan los artículos. Después se inventan en nuestros cuerpos, ¿cómo no? Ginecólogos inventando con las mujeres o cardiólogos inventando con nuestros corazones, porque si todo es inventado. Entonces quiero hablar de eso porque hablan de mucho desprestigio en el área y con el doctor Rodríguez. Y también Marcos Barinas está aquí. Marcos Barinas nos puede ayudar desde su especialidad a entender el espacio público, a respetarlo, a ver cuáles son las normas. Y le he preguntado a Marcos Barinas porque veo un julepe que se ha armado alrededor de una decisión que ha tomado el Metro de Santo Domingo. El Metro de Santo Domingo dijo ya, no queremos gente predicando, no queremos gente predicando ni haciendo campaña electoral dentro de los vagones del metro. Y entonces hay gente que se queja, incluso confunde si orar y predicar es lo mismo, que no lo es. Usted puede orar donde quiera, usted se para en la calle y establece contacto allá arriba. Predicar, como llaman esta gente, es comenzar a decirle a la gente, a vocear. Entonces Marcos Barinas va a hablar un poquito de eso, porque mucha gente se ha declarado al grito, hay otros que dicen que no, que está bien. Pero bueno, eso también se regula, porque hay actividades que se realizan en el metro y que están siendo reguladas. Así que con Nelson Rodríguez y Marcos Barinas, yo les invito a que nos acompañen en esta jornada de hoy de La Cosa Como Es.